Hola, hola a todos, bienvenidos nuevamente a un video más. Bienvenidos a mi canal Mellizas en Casa. Hoy iniciamos el día, son más o menos las 8:30 de la mañana, haciendo el desayuno para todos. Isabela ya desayunó porque ella almuerza un poco más temprano, entonces a ella la despacho de primeras. Acá estamos haciendo un calentado para mi esposo. En la olla verde están las albóndigas que se están preparando para el almuerzo de Isabela y unas arepitas para el desayuno de mi hija y el mío. Así quedó. Entonces a mi hija le acompañé la arepita con huevo frito, mi arepa es con huevos revueltos y el calentado de mi esposo con huevo frito y lo acompañamos con juguito de naranja. Lulú, Lulú, ¿qué pasó, hija? ¿Qué pasó? ¿Ah? Ahorita están con el papá mientras la mamá termina de hacer los quehaceres de la casa. Maca, Maca. Hola, mi amor, saluda. Hola, hola. Saluda, Lulú. Lulú, di hola. Bueno, este es un área de la cocina que siempre se forma el desorden porque pues es como lo más práctico de guardar, de recoger todo y pues en un huequito ahí que no se ve. Entonces es un área que siempre que hay que estar organizando. También como el horno microondas, como no se usa tan seguido, entonces cuando uno lo va a ver está súper cochino. Entonces vamos a hacerle limpieza lo que es el horno, a lo que es el filtro, la arrocera y el iFree. El iFree por dentro, pues también como se usa de vez en cuando, entonces no se limpia seguido. Son electrodomésticos de poco uso y se dejan ahí al olvido. Entonces hoy nos vamos a dedicar a hacerle limpieza a todo y a organizar este espacio. Y el primer paso que hacemos es desocupar todo para poder limpiar bien este cajón, poner todos sus todo lo que hay en su sitio, el medicamento en el botiquín, bueno, cada desorden en su lugar.
El segundo paso es limpiar esos electrodomésticos a los cuales no le damos un uso tan seguido. En mi caso, como es el air fryer, el horno, la olla arrocera y el filtro de agua. El air fryer lo utilizo de vez en cuando, cuando voy a hacer alguna preparación de alguna comida o de algún almuerzo, pero es esporádicamente. La limpieza del filtro sí es necesaria hacerla como mínimo 2 veces por semana, ya que el agua que llega con mucha arena y mucho óxido, por eso el color de la esponja. Le hacemos la limpieza normal con una esponja, agua y jabón. La microespuma o microesponja la lavamos con la misma agua del filtro, la hacemos varias veces hasta que quede la esponja limpia. El tercer paso fundamental es hacerle una correcta higiene a estos electrodomésticos a los cuales no le damos un uso tan seguido. Hacen parte de la cocina, así podemos mantenerlos en buen estado, evitamos malos olores y que los alimentos se dañen. Además de la paz mental que genera al volverlos a utilizar, que los encuentres totalmente limpios. Después de haber arreglado mi cocina, voy a dejar estas gelatinas preparadas para más adelante hacer un postre. La gelatina de colores o gelatina mosaico, como le llaman aquí en mi país. ¿Y tú también vas a llorar? ¿Por qué?
Bueno, se despertaron de la siesta y se despertaron. Marca se despertó de mal genio. Lulu, ¿tú también? No. Ven, ya te voy a alzar, mi amor. Ya, mi amor, no llores más. Toma. Ahí. Y como ya se dieron cuenta, María Camila no se levantó de muy buen genio de su siesta. Entonces entro con ellas aquí al corral, la calmo un rato y la entretengo mientras ella se tranquiliza. Jugamos y nos entretenemos un rato mientras es la hora del tetero. Y sin filtros ni edición, esta es mi realidad. Son las 4:30 de la tarde y hasta ahora me quedó tiempo de poderme bañar y poderme arreglar. A veces logro hacerlo cuando me levanto, otras veces me baño más tarde y en ocasiones hasta en la noche. Pero no pasa nada porque amo lo que hago y este es el oficio de ser mamá. Después de bañarme, a la hora que sea, me hago el skincare. Me aplico mi suero, luego la hidratante de vitamina C, un bloqueador solar y por último un hidratante de labios. A continuación te voy mostrando los productos que utilizo.
y no pueden faltar mis accesorios. Así no vaya a salir de la casa o así haya tenido un mal día, para mí es importante terminarme de arreglar. Es algo que últimamente he practicado y me ha servido mucho para sentirme mejor en esos días que no son tan buenos. Mientras mis mellizas están en el corral jugando, yo aprovecho en terminar de hacer el postre. Ya las gelatinas están listas. Lo que hago a continuación es cortar la gelatina en cuadritos pequeñitos y pasarlas a la refractaria para luego hacer la mezcla de la gelatina blanca. Ahora licuamos lo que es la crema de leche, la leche condensada y la leche entera. Lo importante es que las tres manejen la misma cantidad. En este caso yo utilicé cada una de 300 gramos. Aparte vamos disolviendo lo que es la gelatina sin sabor en un vasito con agua caliente. Yo utilicé 4 sobres y la vamos agregando a medida que esto se va licuando.
Otro hábito muy importante que me ha funcionado es que después de cada que cocino o cada que utilizamos algo, es lavarlo inmediatamente. Con eso no se nos acumula nada para más adelante. Bueno, y terminamos este día comiéndonos un delicioso postre. Espero que les haya gustado mucho este video, les haya servido en algo, los haya motivado. Yo les mando un fuerte abrazo, bendiciones, nos vemos en un próximo video. Bye bye.